El primero de marzo, ya la próxima semana, el gobierno anunció que las frecuencias van a aumentar al 100%, van a funcionar de esa forma. Los colectivos deberán llevar las ventanas abiertas siempre. Los choferes tendrán que estar aislados, esto también es parte del protocolo, y en el interior de cada unidad la capacidad no podrá superar el 80%. Para conocer más del protocolo a la hora de viajar en colectivo, vamos a escuchar al director de transporte. Ya tenemos previsto el inicio de este año, un año particular donde vamos a tener la cantidad de frecuencias necesarias, vamos a tener el 100% de los servicios escolares, se está ajustando con cada una de las directoras de las escuelas cuáles son los horarios, se van a hacer desinfecciones y se van a seguir haciendo las desinfecciones en cada uno de los recorridos. Esto quiere decir que cada vez que el colectivo vuelve al garaje para iniciar un nuevo recorrido se hace una desinfección completa. Todos estos protocolos los venimos ya realizando y vamos a hacer hincapié, los vamos a reforzar. Hay unidades que tienen las ventanillas donde ya pueden abrir los usuarios, en otras unidades son las ventanillas que están en la parte superior, por lo que deben ser o mantenidas abiertas por personal de empresa. Nosotros eso ya lo hemos hablado, se lo hemos explicado, que hay que mantener esa ventilación en el colectivo para facilitar obviamente este distanciamiento y evitar contagios. Eso en cuanto al transporte público, pero también tenés los clásicos transportes escolares que son contratados por muchas familias mendocinas en el inicio del ciclo lectivo y que a esta altura del año ya han disminuido un 60% al menos las consultas. Pero no solo eso, sino que ellos estiman, los comerciantes de este sector, que el incremento en la tarifa va a superar el 30%, porque la bimodalidad hace que ellos no tengan alumnos de lunes a lunes, algunas semanas directamente no van a viajar, y a esas familias habrá que cobrarles la mitad de la cuota, y tener menos alumnos en el transporte escolar hace que el servicio se encarezca. Nosotros, lo que hace referencia al protocolo, estaríamos aplicando el mismo protocolo que se ha bajado en otras provincias y el mismo que se ha utilizado para los colegas que han podido trabajar en las escuelitas de verano, que es a la capacidad del 100%. La desinfección de las manitos de los chicos y de las suelas antes de subirse al vehículo, la desinfección de las mochilas, el aislamiento de la cabina, y una vez que el vehículo, por decirlo así, se desagota de chicos, ya se bajan a todos los chicos, hacer una desinfección general diaria del vehículo. Realmente, de la manera que van a volver las clases presenciales, las distintas modalidades, dudamos que podamos llenar un vehículo a la capacidad completa. A diferencia de otros años, el teléfono a nosotros nos ha sonado muy poco. Nos ha sonado muy poco por el solo hecho de que hay muchos papás que nos cuentan que al día de la fecha no saben todavía cómo van a volver sus niños. Nosotros en un principio dijimos que iba a haber un aumento del 20, el 30% a diferencia del año pasado, pero de la manera y con esta modalidad se hace muy difícil, y eso ya quedaría de común acuerdo entre el transporte escolar y el papá, dependiendo la escuela, dependiendo la modalidad, los horarios, los días que vayan los chicos. Vamos a repasar algunos datos para interiorizarnos la crisis por la que pasa este sector, que durante el 2020 directamente no trabajó. Y fíjate, 40 se presentaron en quiebra por la pandemia y directamente ya se están dedicando a otra cosa. 240 son los que actualmente funcionan en la provincia. Al 100% de su capacidad es lo que tienen indicado. Aumentos más del 30%, en algunos casos podría llegar a ser menos, depende del arreglo y la modalidad también que tenga ese chico en la escuela. Cuota mensual promedio 5.000 pesos es lo que ellos están estimando. Como te decíamos, podría llegar a descender un poco si tu hijo va semana por medio. Otro de los temas interesantes, lo prometíamos también hace algunos días, y tiene que ver con los uniformes escolares. Venimos haciendo este caminito entre la canasta escolar, los útiles, lo que sale el transporte, y llegó el turno de la ropa. Muchos han tenido que salir a comprar el equipo completo, otros papás de repente un poco menos. Las ventas han disminuido 60% en este sector y los comerciantes se lo atribuyen principalmente a la incertidumbre que sienten los papás. Entonces, compran lo justo y lo necesario por miedo a que vuelvan las clases únicamente virtuales. Desgraciadamente, el rubro nuestro, en lo que respecta a materia prima, que serían telas, nos vemos con que se han incrementado entre un 80 y un 90%. Y con respecto a accesorios, que serían la parte de cierres, botones, insumos, y casi un 100%. El papá hoy se ve con mucha desconfianza, porque no sabe si va a volver de nuevo a las fases.
Entonces el papá, que está acostumbrado a comprarse la chomba, comprarse la remera, el conjunto, la campera, el polar, hoy desgraciadamente compra lo necesario, lo indispensable. Lo nuevo del barbijo, justamente, porque es una condición de seguridad que piden los colegios, entonces eso lo estamos haciendo. Eso es lo nuevo que ha aparecido. Cuénteme, la particularidad de que ahora se borda el barbijo con el logo de la escuela. Claro, ahora viene el barbijo con el logo de la escuela y también se puede hacer personificado, o sea, con el nombre del alumno en el mismo barbijo, sino que ha aumentado los servicios, ha aumentado las telas, todo lo que se trabaja en el gremio textil, el 80% es importado. Entonces, todo lo que es dólar hizo que se aumentara, entonces... Escuchaste bien, ¿no? Aumentos de hasta el 90% porque muchos de los insumos son importados, como los hilos para bordar, sin ir más lejos, o algunas telas específicas. ¿Viste las imágenes, no? A ver si las podemos poner desde el principio, porque el barbijo con el bordadito o con el logo de la escuela o con el nombre de los alumnos es la gran novedad de este año a la hora de comprar un equipo. Y te decíamos también en el inicio de este noticiero que vamos a sacar la calculadora y vamos a hacer un promedio de cuánto cuesta comprar el equipo completo en caso de que se lo vayas a renovar a tu chico. Fíjate, pantalón de vestir está a unos 2.000 pesos, camisa 1.600, hay algunas un poco más económicas, pero no para un alumno de cuarto o quinto grado. Conjunto de gimnasia desde 2.500 pesos, una chomba 1.400 pesos, short 900, un pullover, un suéter hasta 1.800 pesos, puede llegar a pagar, y una corbata entre 500 y 600 pesos, lo que hace un total de 10.700 pesos para poder comprarle la ropa, el uniforme a tu chico si es que lo necesita. Vanina, esto es en términos de promedio, ¿no? Exactamente. Porque, insistimos, siempre decimos lo mismo, nos tenemos que parar en un punto intermedio. Pantalones de vestir se pueden conseguir por 800 pesos, sí, pero tal vez te puedan pedir 4.000, igual que una chomba. Esto es término medio. Promedio. Promedios. De los valores, de los uniformes con las insignias y los bordados, no me quedó claro. Con bordados incluidos, esa es la otra. Bien, que en porque algunos después hay un montón de chicos en las escuelas, sí, públicas que no utilizan ese tipo de uniforme. Y que no hace falta que pagues una camisa o una chomba. Exacto. A 1.400 la puedes llegar a conseguir más barata. Son precios de referencia que nos han brindado los propios comerciantes. Los productos que más salen, por lo que nos comentaba, son aquellos que tienen que ver con la temporada de verano. Porque ante la incertidumbre también de lo que podría llegar a pasar en el invierno, no todos están comprando el conjunto de polar o el de gimnasia y están dejando ese gasto para más adelante. Por eso la disminución en comparación con el inicio del ciclo escolar, claro, del año 2020, claro, cuando todavía no se declaraba la pandemia y los papás, te acordás, Fer, no, ya habían hecho el gasto. Muy buenas observaciones. Exactamente. Muy bueno.